Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de mi canal. Desde ya agradecerles mucho la buena recepción que han tenido los capítulos anteriores. Así que desde ya muchas gracias. Y como siempre los invito a suscribirse al canal. Voy a estar actualizando el contenido durante el año. Vienen nuevas cosas. Aparte de estos capítulos que he hecho de fotografiando un chile indómito, voy a empezar también a subir algunos capítulos con reviews de equipos y cosas un poco más técnicas para colaborar y tratar de orientarlos a veces en cosas tan simples como qué cámara elegir, cómo usar un trípode, etc. Y bueno, esta vez el capítulo lo comienzo acá desde la desembocadura del río Rapel, en la localidad de La Boca. Es un lugar, como pueden ver, bien abierto, con una playa muy muy extensa, y para mí uno de los lugares como bien interesantes dentro de la sexta región para hacer fotografía de paisaje en el mar. El día está bastante nublado, por lo cual se me ocurre que el trabajar con filtros de densidad neutra me puede ayudar a hacer fotos más interesantes, jugar con largas exposiciones para tratar de buscar una simplificación visual en la imagen. Así que les voy a ir mostrando el proceso. Vamos a buscar distintos spots y ahí vamos, les voy a ir contando cómo vamos avanzando. Bueno, estamos en el atardecer. Me moví a un lugar distinto al de la mañana. Ahora estoy en la playa de Matanza y estoy arriba de un morro donde se tiene unas vistas panorámicas muy privilegiadas. Y en esta ocasión estoy ocupando acá un primer elemento como un primer plano bien predominante, que es esta roca con líquenes, que tiene un color bien distinto al resto de la imagen, que son tonos más azules, más fríos. Estoy aprovechando que la luz está llegando de lado. En fotografía de paisaje siempre las luces laterales dan mucho volumen porque generan sombra. Entonces, en este caso, estoy aprovechando que el sol justo se está metiendo en una ventana donde no hay nubes. Y eso me está iluminando el primer plano, parte de abajo de la playa. Y la foto termina, se genera un triángulo, una forma, y termina finalmente en el islote que está allá al fondo. Entonces, geométricamente queda una foto bastante, bastante correcta. Así es que lo otro, que de repente cuando tenemos un primer plano muy cercano, a veces la profundidad de campo de la imagen, por mucho que cerremos el F, no nos va a dar. Entonces, en ese caso, yo recomiendo hacer algo que se llama apilamiento de foco, que consiste en hacer foco en distintos planos, tomar tres fotos, por ejemplo, la primera foto con foco en la piedra, la segunda foto con foco a medio camino y la tercera foto con foco en el islote. De esa manera, después en Photoshop hay una receta relativamente simple para hacer ese apilamiento de foco y voy a tener una foto con una nitidez mucho, mucho más, más precisa, mejor que lo que me daría una sola foto tratando de forzar la profundidad de campo utilizando solamente el F. Así que voy a aprovechar la luz, voy a hacer las fotos y después se las voy a mostrar en pantalla.
Bueno, estoy haciendo acá otra toma con un punto de vista un poquito más alto. También cerré un poco más el lente, me concentré más en las rocas, el mar y el islote. Y como ven, el sol sigue cayendo de lado. Por ende, tengo un sector más luminoso, que es este sector de acá de la foto, versus el de acá. Y para eso estoy ocupando un filtro graduado de densidad neutra para oscurecer un poco la luz que me está llegando a la derecha y de esa manera no tener problemas de rango dinámico y tener una foto mucho más compensada en términos de exposición desde cada lado de la imagen. Así que voy a hacer otra foto acá y se las voy a mostrar en pantalla. Perfecto. Bueno, acá tenemos otra toma, ahora mirando hacia Matanzas. Seguimos con esta luz lateral que me da sombras y luces, genera volumen en la foto. Sigo con el filtro graduado de densidad neutra. Y lo otro importante a la hora de exponer la foto es tratar de hacerla lo más luminosa posible. Las cámaras tienen una función que se llama alerta de luces altas, alerta de brillo, que en el fondo si uno la activa, la cámara va a empezar a avisar cuando hay ciertas partes de la toma que se están quemando. Entonces, lo ideal es sobreexponer la foto hasta que, justo antes que eso empiece a avisarnos que se está quemando. De esa manera la foto recibe más luz, por ende menos ruido, mejor calidad de imagen y finalmente vamos a tener un archivo mucho más limpio para trabajarlo después en revelado. Voy a tomar esta toma y se las voy a mostrar. Bueno, aquí cambié de lente, puse un lente largo porque quiero hacer una foto solamente del islote. Atrae unos colores bien, bien bonitos y alcanzo a fotografiar parte de las olas que vienen entrando. Entonces con un lente un poco más largo puedo encuadrar de mejor manera y hacer una foto distinta a la que estaba haciendo recientemente con el gran angular. Así que se las voy a mostrar en pantalla a continuación. Bueno, el sol ya se puso, hubo algunos colores bonitos en las nubes y voy a esperar porque usualmente ahora viene lo que se llama la hora azul. Si no hay nada que obstruya el sol en el horizonte, va a entrar luz y las nubes que tengo arriba podrían tomar colores rosados, rojos, y con eso voy a hacer una foto distinta. Así es que desde aquí me despido por hoy. No olviden suscribirse en mi canal, si les gustó el video denle un like, por favor. Y si sale alguna foto bonita de aquí hasta que oscurezca, se las voy a compartir a continuación en la pantalla. Eso es todo por hoy, me despido.